El correísmo tiene más de un motivo para buscar la destitución de la fiscal general Diana Salazar. Además de las sentencias en firme en los casos Odebrecht y sobornos, lleva adelante decenas de causas penales que involucran a Rafael Correa y Jorge Glass. Jacqueline Rodas con el resumen de estos casos. A la fiscal general del Estado, Diana Salazar, le resta 1 año y 5 meses para terminar sus funciones. Pero su salida puede darse antes si en la Asamblea se concreta la intención del correísmo de destituirla mediante juicio político. Sobran los motivos por los que Rafael Correa la tiene en la mira. La impronta de Salazar está en la sentencia ejecutoriada del caso Sobornos, que lo dejó fuera de la política y prófugo, sin pensión vitalicia, con sus bienes embargados y sin derechos de participación. Y en el llamado a juicio por el secuestro del político Fernando Balda, que está en pausa hasta que Correa comparezca a la audiencia. Pero la fiscal también tiene causas en curso en contra del exmandatario. Son alrededor de 30 investigaciones penales por delitos como peculado, tráfico de influencias, fraude procesal, delincuencia organizada y hasta tentativa de asesinato. Salazar, además, fue quien como fiscal de primera instancia inició la investigación del caso Odebrecht. La elevó al entonces fiscal general Carlos Vaca Mancheno y la consecuencia fue que Jorge Glass pierda la vicepresidencia, sea sentenciado y vaya preso por más de 5 años. Actualmente tiene libertad provisional y podría regresar a la cárcel por otros expedientes que impulsa a Diana Salazar. En los próximos días le formulará cargos por peculado en el caso Reconstrucción de Manabí y lo investiga, también por peculado, por presuntas irregularidades en la contratación de su ex asistente Soledad Padilla en la prefectura de Pichincha. Se suma el caso Singe, que se anuló. Jorge Glass fue sobreseído, pero la fiscal reabrió la indagación. Además de Correa y Glass, otros militantes de la Revolución Ciudadana fueron procesados, sentenciados o están prófugos, como Vinicio Alvarado, Alexis Mera, María de los Ángeles Duarte, Viviana Bonilla, Cristian Viteri y Walter Solís.